武田軍は謙信の策を破り川中島の激戦を制した。信玄は弟信繁の死を悼む間もなく次なる行動に移る。王道、天下万民が幸せに生き暮らせるよ。信玄は天下にこの王道を敷くべく上洛を決意する。その手始めとして盟友今川との同盟を破棄、桶狭間で義元を失い混乱していた今川の駿河を攻める。この信玄の非道とも思える行為に対し北条氏康は今川氏真を救うべく援軍を差し向けた。信玄の一連の行動には焦りの色が見えていた。その焦燥の裏にある思いを知る者は信行のみであった。武田の将、駿河侵攻。Hola, vamos a continuar con la historia de Takeda, como ya dijimos. A ver, una cosa, Shingen, como ya digo, todas las partidas que aparezca lo voy a utilizar, así que eso me lo voy a sacar de ahí. Shingen, espera, botón equivocado, este juego Japón se utiliza el círculo. Voy a utilizar a Shingen, así que acostumbraos, ahí va a estar. Para esta partida voy a utilizar a Kunoichi, por cierto, como siempre les he puesto armas, etcétera, etcétera. Aunque no parezca que tengan relación en esta partida, Shingen con Kunoichi. Kunoichi me voy a guiar porque Kunoichi en esta partida tiene una misión especial para hacer ella, así que... ¿Por qué no? Ya digo, la gente que esté esperando... ¡Ay, Yukimura! ¡Quiero ver a Yukimura! ¡Ay, que le ha hecho Yukimura! Yukimura se maneja más o menos igual que siempre, pero bueno. Yukimura en la siguiente ya, de verdad, en serio. En esta partida Kunoichi. Y una cosa de corregir del capítulo anterior... Shingen Takeda, wow, Shingen Takeda efectivamente estaba en el bando de Takeda. Shima Sakon sí que empezó por lo visto su carrera, por llamarlo de alguna forma, con los Takeda, pero no sé si hizo en realidad nada meritorio. Además, no, en realidad, digo, me cae mal, pero no, en realidad el personaje me gusta. Pero es un personaje que van a utilizar... Han puesto en este juego unos cuantos personajes que van dando, que van bailando entre bando y bando, y Shima Sakon es uno de ellos, así que Shima Sakon en la historia de Sanada mismamente aparece. Así que en la historia de Sanada, que viene después de la de los Takeda, ya lo utilizaré. Ahora mismo en cuatro partidas hay muy pocas partidas y ya tengo pensado a quién utilizar, y más o menos gente que en la partida tenga algo que ver. Y si no, pues porque ya digo, le odio profundamente y Kunoichi, maldita sea. Kunoichi, por cierto, es uno de mis personajes favoritos en toda la movida esta y la gente va a hablar, así que me callo. ¿Qué es lo que se ha hecho? お守りする忍びの苦労も考えてくださいって。佐賀の志士北条氏康、上杉謙信とも肩を並べる名将だ。さてどんな軍略が見られるやら。Ni puñetera idea de que habrán dicho, como siempre, pero bueno. Voy a equipar las cosas de equipar, que se me ha olvidado. Por cierto, se me ha olvidado vender las movidas de este tío. Pero a Kunoichi sí que me acordé y le he puesto el arma 2 de ataque. Tiene, pues bien. Nada nuevo por aquí. Los objetos no deberían haber cambiado desde la partida anterior. No me dieron nada digno de mención. El resto está todo igual. Podremos empezar a jugar la batalla y tal. Tardamos menos. La invasión de Suruga, por cierto, contra Hoyo. Bueno, no, en realidad es contra...
Yoshimoto y Magawa, me parece, pero que vienen a ayudarle Joyo. Que ya nos lo han spoileado ahí todo al principio de que Joyo va a aparecer. Había una rivalidad siempre entre... entre Uesugi, Joyo y estos, y Takeda. Que no sé, mola. Que por cierto, bueno, espérate, Kunoichi tiene que hacer misiones secretas, ninja, especiales y todo eso. En realidad no, en realidad el que cojas de segundo personaje va a venir por aquí obligado, pero bueno. A Kunoichi le han cambiado el tipo de personaje, ya digo, lo han puesto Shinsoku, el tipo este nuevo que es el de spamear triángulos en todo momento, que la verdad es el que más le conviene. Es una puñetera ninja, es una Kunoichi, el propio nombre lo indica. Super personaje inventado que es en realidad simplemente ninja femenino y punto al poder. No sé, ya digo, en realidad Kunoichi es uno de mis personajes favoritos. Eso que es, ya digo, personaje inventado. Que mira que podían haber metido ninjas que históricamente participaron, incluso ninjas de esa nada, pero decidieron que no, vamos a meter una ninja genérica porque sí. Pero, no sé, es uno de los que más me gustó en Samurai Warriors 1. La mayoría de estas cosas es por... se basa en... me gustó en el primer juego, entonces seguramente por eso me lo coja, porque, ya digo, el primer juego me marcó ahí toda la existencia. Y ya digo, no... tiempo pasado siempre fue mejor y esas cosas. Tengo que defender a este hombre de Dios. De hecho, tengo que escoltarlo. Es una puñetera misión de escolta. Así que empezamos bien. Las misiones de escolta son las mejores en todos los juegos, da igual qué juego sea. Naotora Lee está por ahí, me parece. No está hablando, no sé si está con... porque Shingen tiene gente, pero ahora mismo debería matar a esta gente. Que Kunoichi me gustaba, pero me gustaba, ya digo, la personalidad que tenía el Samurai Warriors 1. Quiero ver, a ver si sale la traducción de este juego. O sea, la traducción. La traducción ya sabemos que no va a salir, o sea, ya me esperaba bastante tiempo y aquí no ha salido nada de nada. Lo que quiero decir es a ver si lo traen a... lo sacan fuera de Japón por fin. A ver, creo que Shingen puede aguantar. Quiero hacer la misión esta porque como deje solo al tío este, como sabemos, es una misión de escolta, va a morir irremediablemente. Hay muchos escalones. Se puede tropezar con cualquiera de ellos y atragantarse. Probablemente ahogarse en su propio vómito cuando esté inconsciente. Y no me gustaría que eso pasara. Bien. No, espera. ¿Qué ataque más da? Más cuadrados. Magnífico. Así que en lugar de verlos, spamearé triángulo. Solo para llevar la contraria al juego. Y ya digo, no quiero que muera. A ver. Capturar la zona y esas cosas. Creo que el tío ha sobrevivido de alguna... no. Me falta por matar a un general. ¿Quién me falta? Aquí no veo a Naide. Le voy a utilizar a Shingen, no sé, por hacer algo. A lo mejor este es el otro que tengo que matar. Ah, bueno, por cierto, no mostré algunos de los superataques que desbloqueé, macho, con Shingen Takeda, lo cual es un crimen. Porque, atención. A ver, si esto... ahora muestro los movimientos. Dos veces cuadrado y triángulo. Vas arramblando en plan toro. Lo cual es cojonudo. Más cuadrados, magnífico. Cuadrado y triángulo. Vas dando patadicas. Luego, bueno, la acogida y todo esto. Tú eres aliado, perdona. No distingo. Diferenciáis tanto los enemigos de los aliados. Tiene la acogida esta, la super llave. No sé, lo encuentro súper divertido porque es un personaje que. En teoría no le debería pegar, porque era el líder del ejército y en plan serio y tal. Pero luego los ataques son súper cómicos. Esto, otro personaje se lo pone si no me parece, no es lo mismo. Por ejemplo, Yoshimoto y Magawa, que ya es un personaje payaso en sí mismo, le pones tiene movimientos payasescos, pero... ya vienen con el personaje de serie, no me hacen tanta gracia, ya es una cosa que me esperaría. Si tú la primera vez que ves al tío este súper serio y lo ves en la historia ahí, con todo el dramatismo, dirigiendo a las tropas y luego ves que se pone a matar a la gente así dando patadicas, pues no sé, siempre me ha gustado los movimientos que le ponen. Te digo, cuesta desbloquearlos porque al principio tiene muy pocos, pero cuando ya empiezas a dar cabezazos por ahí a la gente, luego mejoran, luego se amplían. A ver si para cuando... antes de la siguiente partida consigo desbloquear algún movimiento más. A ver, Naotora Lee, no te estoy ignorando, no te lo tomo. Dame un abrazo, ya está, olvidado. Ningún problema.
No, ha muerto el tío que tengo que defender. No, Konichi está por ahí haciendo lo suyo. Espero que no muera. A ver, Naotora Lee, que también la utilizan un poco en los bandos según les apetece. Ahora sí que sale la cámara en primera persona y el otro día intentándolo todo el rato no salía, dando abrazos yo a la gente aquí indiscriminadamente. Naotora Lee, ya hablaré un poco más de ella en la historia de... Dios, ¿en qué bando estaba? Pues Sugi, no, estoy empanado. Ah, creo que el ninja va a ser el tercero que hay que matar. Vamos a hacer las cosas entre ninjas. Voy a hacer el especial. No sé, ya la veremos un poco más en la historia. He fracasado miserablemente. Bien, magnífico. Juraría que es que el tercer general que tenía que defender no me ha salido, pero bueno, juego, lo que tú digas debe estar en otra parte. No me he enterado. Ojalá me hubiera marcado como objetivo. Ya he fracasado una misión y eso es bueno. Singen, encárgate tú. Pero bueno, Naotora Lee... el diseño del personaje no es que sea de mi más absoluto agrado. No el diseño. O sea, no es, si lo habréis visto, le han puesto las tetas estas que son más grandes que la cabeza. Eso salta a la vista. No hace falta tampoco que llame mucho la atención sobre eso. La gente, por su propia cuenta, ya supongo que habrá asumido la responsabilidad de darse cuenta de que efectivamente tiene que tener algún tipo de relleno, porque no es normal. O sea, todos los niveles no pueden ser de verdad. Pero lo que quería decir es que cuando juegue con ella, porque acabaré jugando en la historia de, que por cierto todavía no he dicho en qué historia aparece, y en realidad lo estoy intentando pensar y no me acuerdo de ninguna de las maneras. Oh, ¿cómo? De vez en cuando pasa. Los nombres japoneses me cuesta recordarlos, porque a veces algunos son un poco parecidos, la pronunciación. A veces son un poco parecidos y no hay huevos a recordar. Me acordaré eventualmente. Ya volveré a esa línea de pensamiento en algún momento, pero ya sale en otras historias y ya la veremos, y ya a lo mejor comento algo, o puede que se me haya olvidado, igual que el nombre de el ejército en el que aparece más a menudo, aunque ya digo que también aparece en otras historias. Santo Dios, no conseguiría acordarme. Estoy aquí dándole, mareando la perdiz de la forma más descarada posible. O sea, poco más descarado podría ser ahora mismo de que estoy mareando la perdiz porque no me acuerdo en qué historia aparece. Pero bueno, aprovechar. Bueno, espérate, tú te vas a morir, que estás en medio. Bueno, lo importante es que ya fracasó una misión y seguramente era la de Kunoichi, así que estupendo. Pero bueno, Kunoichi, otra cosa que quería ver. Te vas a morir ya. Me gustaba en el Samurai Warriors 1 la personalidad que tenía, que era un poco más ninja, un poco más independiente. Porque en el Samurai Warriors 3 se puede llamar personalidad lo que le pusieron a Kunoichi en el Samurai Warriors 3, la gente que lo haya jugado, porque me pareció una cosa más absurda, que era súper absurdo. Samurai Warriors 1 y Samurai Warriors 2 en lo que es la historia estuvieron bastante acertados, pero Kunoichi, ¿qué haces para encima del puñetero caballo? Gracias. Samurai Warriors 1 y Samurai Warriors 2 en lo que es la historia estuvieron un poco más acertados. Samurai Warriors 2, lo que pasa es que Kunoichi no aparecía, porque decidieron librarse de todos los personajes inventados, aunque luego en el Samurai Warriors 3 la recuperaron por petición popular, probablemente. Lo que pasa es que le cambiaron totalmente la personalidad. Dejó de ser un personaje para ser una extensión de Yukimura Sanada. Básicamente era, aparece Yukimura Sanada y tiene que estar Kunoichi detrás. Nada más que en plan... que en plan groupie, es una cosa... Era súper absurdo. La única finalidad de Kunoichi en Samurai Warriors 3 era observar a Yukimura, pero desde lejos. No vaya a ser que se percate de su presencia. Era un estereotipo de estos, de los animes japoneses, de estos súper extraños. Que creo, me da la impresión, me han dado el 4 veces cuadrado y triángulo. Esto es para celebrarlo. Porque es un ataque cojonudo. O sea, no es muy efectivo, pero mola un montón. Vale, esta misión va a ser para Kunoichi. Volveremos... No, espérate un momento. Ha salido otro líder. Bueno, este es el líder de la partida. Vamos a matarlo, bla, bla. Voy a ver el ataque súper especial. ¿Por qué no? Sí, aquí hacía el típico ataque ninja. Este de aparecer y desaparecer y tirar kunais.
que es el mismo que Samurai Warriors 3, pero tiene más rango, o sea, lo han mejorado. Porque a veces era un poco impreciso, por no decirlo de otra forma. Que el caso es que no he matado al general, disculpa, ya está, solucionado. Pero, como siempre, no era el jefe de verdad, era el jefe de uno de los bandos, pero hay dos bandos. Ya hemos eliminado a los del castillo de Suruga, bueno, de la región de Suruga esta. Vale, este es el enfrentamiento que había que hacer. Si no te importa, me voy a dopar totalmente de forma injusta. No te importa, ¿no? Madre mía, la velocidad. Ahora estamos contra los Hoyo y nos han mandado a su propio ninja, porque evidentemente aquí tiene que tener ninja todo el mundo. Esto debe ser la misión exclusiva de Kunoichi, es optativa. Será matar con Kunoichi a este hombre. Podría haberlo comprobado cambiando de personaje y no lo he hecho, pero manda un arma, así que no me voy a quejar. Es la típica pelea ninja que siempre tiene que haber. Pero... más... combo de triángulo, maravilloso. Ya he perdido la línea del pensamiento totalmente. Así que bueno, han aparecido los Hoyo para liarla. Y hay que ir a por ellos y tal. Voy a recular un poco. Espérate, vamos a cambiar a este. Combos nuevos que me han dado. La explosión esta, que no es nada nuevo, pero esta es la buena. Este ataque es nuevo, creo, de este juego. Que es la doble patada esta. Ya digo, súper experto en artes en combate en valetudo y en lucha libre, Shingen Takeda, para que no lo supiera. Que siempre es un dato de interés. Shingen, por cierto, puedes seguir tú yéndote para el grupo este de por aquí arriba, por ejemplo. Defiende al general. Defiende al líder, que no sé por qué no eres tú. Ahora que caigo en la cuenta. A ver, no, se me está olvidando de vez en cuando usar lo de la X para empalmar combos cuando estoy en bajo nivel. Pero es que como no estoy acostumbrado a jugar en bajo nivel, ya una vez que te pasas el juego y tienes a la gente toda dopa, hay cosas que se te olvidan, porque no son tan necesarias. A ver, tú eres el líder de la partida. Ah, bueno, nuevos combos que me han dado. Tú eres el líder de la partida, Hoyo. Me voy a ir. Ahora vuelvo. Kunoichi, tú vete a por el grupo de ahí arriba, por ejemplo. Ya digo, la historia en general de Samurai Warriors 3 fue bastante floja. Y en particular la de Kunoichi era absolutamente ridícula. Porque todavía pusieron las historias independientemente de cada personaje. Y profundizaban poco. Esta historia parece un poco mejor y parece que en Samurai Warriors 4 le han puesto algo de personalidad a Kunoichi. Lo cual, ya digo, siempre es bien recibido. Ojalá... tengo que esperarme a que salga en inglés para poder ver a ver si es cierto, si la han mejorado. Pues no sé, es un personaje de Samurai Bros. 1 que me molaba un montón. Los movimientos y todo. Pero bueno. Nada, voy a eliminar a toda la gente del mapa, como ya sabéis, no hay que dejar a nadie vivo, es pecado. Oye, Shingen, ¿no te había mandado yo a otro grupo de enemigos? Porque juraría que era lo que había hecho. Y creo que te has pasado mi recomendación por el forro de los cojones, ¿no? Más triángulos, no es de extrañar. Shingen, no parece haber nadie más. Ya por fin podemos hacer aquí el combate final. Hoyo. Que sí, por cierto. Ya. A ver, me ha hecho la X y todo. Qué desgracia. No me faltes al respeto, Hoyo. Que no. Kunoichi, no me robes la muerte. Que me lo había pedido yo más antes. Sí, efectivamente, tiene un triforce en la espalda. Es cierto. ¿Te has dado cuenta de que tiene un triforce? Sí, tiene un triforce en la espalda, pero. Hoyo lo inventó antes que. El clan Hoyo existió antes de que naciera Miyamoto y todo eso. No tiene ninguna relación. No. ¿Ya? ¿No? ¿Vale? ¡Pero vas a jugar al Zelda Warriors! Sí, lo más seguro, probablemente, ya veremos. La misión de Kunoichi la he cumplido, pero esta misión que no sé qué cojones era, la fracasé, que era la misión de proteger al tío, supongo. Que ya digo, como habría predicho, se ha tropezado en algún sitio y se ha atragantado y se ha muerto. Porque le he dado la espalda un minuto para cambiarme a Shingen y de repente se murió. Y yo no sé qué más tenía que hacer, porque la verdad,
se me ha escapado. Creo que esta misión en algún momento la he cumplido jugando yo solo, pero ¿qué más da? Caso es que tenemos que coger a Kunoichi, no sé por qué también sacó una opción para hacer el enfrentamiento ninja del infierno. Estaba claro. Creo que nada más, si no hay ningún vídeo después. No he comentado absolutamente nada de la historia de esta partida. Me han dado el combo ampliado de 4 veces cuadrado y triángulo con Shingen. Y eso es bueno. Mejoras, armas, si se pueden llamar de esa. No, son una mierda. Botas de velocidad, interesante. Más elementos rayo, tontunicas. Esto es bueno. Y nada más. ¿Hay algún vídeo? Maravilloso. Deva, Nobushige sama o nakusareta tame ni. Ah. Shingen kou wa asette orareru no da. Ikkoku mo hayaku oudou o nashi. Ranse o owaraseyou to muri o kakugo de tsuki sussunde orareru. Odouto no shi o muda ni senu tame ni. Oyakata sama wa aniue dakara koso その心中を明かされたのでしょう。いや、そうではない。親方様は私に覚悟を促したのだ。だが私には親方様のように弟の死を乗り越え進むことができない。頼む。知らないでくれ、雪村。花が散り、残された幹はただただ寂しい。兄上。Están los hermanicos discutiendo la estrategia y todo eso de la partida en la que no han participado, pero Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa, casi seguro. De hecho, no lo había dicho ya Ieyasu Tokugawa dentro de la propia misma partida, lo había dicho bien y luego me he corregido a mí mismo. Naotora Lee, para la gente que de repente haya entrado en el último minuto por algún motivo, Naotora Lee participa en la historia de Ieyasu Tokugawa. Casi seguro, maldita sea, como ahora me he equivocado otra vez, ya va a ser. Bueno, nada más, que luego me lío a hablar de cosas que no tienen sentido. El próximo día nos vemos en la batalla de Mikatagahara. Nada más, venga, hasta el próximo día, adiós.